Hola, buenos días amigos de YouTube. Antes que nada, muchas gracias por suscribirse a mi canal y mirar mis videos. Vamos a pescar. Vamos a pescar las carpas. Dejen. Le quito todo esto. Y empezamos. Armar todo. Vamos a, son las 2 de la mañana, parece que está el río. Primero aquí vamos a pescar. Vamos a ver que agarramos. Dejen, vamos a empezar a armar todo, ¿ok? Déjenles bajo luz a mi, ahí está. Para la sacadera, el landing net. Ahora traigo un nuevo montaje. Ahorita se los enseño cómo va a funcionar esto con el nuevo. Este es de 30 pulgadas. ¿Sí ven? 30 pulgadas. Les enseño el montaje cómo está. Aquí está el primero. Entonces se los muestro. Es el feeder con el bajo normal. Maíz. Este es un combi leak, que este es fluorocarbono, y aquí en la punta es trenzado. ¿Sí ven? Ok. Después del feeder tengo un chody reed con maíz artificial, anzuelos del número 6 y 8. Este se puede recorrer. Estos son flotantes. Estos flotan, ok. Ahorita les muestro, la otra es igual, los mismos bajos. Ahí están, mire. Vamos a tirarla y vamos a ver qué pasa. Ahorita grabamos. Ahí están las cañas ya. ¿Ya están listas? Vamos a esperar a ver
Ahorita grabamos lo que pasó, ¿ok? Díganme si no es bonito la pesca. Miren, estar sentado frente al río esperando que piquen las cañas con un café. Esa caña estaba picando, pero dejó de moverse. La luna, qué bonita luna, miren. Vamos a esperar a ver qué pasa. Un consejo, todos lo saben, parece que los carretes, cuando vayan a pescar carpas, aflojen el freno a los carretes para el tirón de la carpa. No les quiebre las cañas o se las zafe y se las lleve al río. Así jalan, se va el hilo, pero nada más. ¿Ok? Vamos a esperar y ahorita subimos el video a ver qué pasa, a ver si tenemos suerte. Vamos a cebar tantito. Traigo mi resortera. Y este se llama Ball Maker. Este se usa para hacer las bolas para tirar con la resortera, para cebar. Se pone el bait adentro con la tapa, se pucha, luego se le pucha aquí adentro y aquí, y salen las bolas. ¿Se ven? Vamos a cebar para que se arrimen las carpas. Esas están bien. Con eso está bien. Aquí está la primera. Cayó la primera. Falta que la saque.
¡Qué hermosa! Miren. Miren qué. ¿Qué animal está más grande? ¡Wow! Aquí está, miren. Es hermosa. La primera de esta temporada. Y miren. ¡Qué regalo tan bonito! ¡Wow! No lo puedo creer, en verdad. Vamos a soltarla, como siempre, y las carpas se agarran así, miren, para que no se lastime. Vamos a soltarla. Wow. Dejen, traigo la cámara para acá, para que vean cuando la suelto. Gracias. Miren qué hermosa. La voy a soltar. Ahí quedó la primera. Otra. Aquí está la otra. Empezaron a picar. Wow, esto es un monstruo. Cuando agarren una carpa, no la quieran jalar de un solo jalón, déjenla que ella tire y le sueltan el carrete. Cuando dé los jalones, le sueltan el freno para que se los lleve. Porque si le dan un jalón y ella jala también, revienta lo que traigan, la línea, el anzuelo, lo que sea. Déjenla que se canse y la van sacando poco a poquito. Poco a poquito, sáquenla. Otro monstruo. Wow.
aquí está. La otra. Miren qué bonita. Muy grande, muy bonita. La segunda. Pasaron como 10 minutos, yo creo, la primera, y cayó la segunda. Vamos a soltarla. Este cayó, esta cayó con esto, de plástico. Oh, wow. Miren, el tercer monstruo de la mañana. Es una masa nueva, no la grabé porque no sabía si me iba a funcionar. Es avena, como siempre, anís, arroz, hice con arroz. Ponen a hervir el arroz, le echan sal nada más hasta que se espese, después lo mezclan con avena y maíz, nada más. Miren qué hermosa. Está muy grande. La vamos a soltar para echarla otra vez. Wow. Tres monstruos. Le voy a mostrar el bajo que estoy usando. No lo había usado, apenas se me vino a la mente. Y sí funcionó. La línea principal. Esta es la línea principal. Primero va un stopper. Este. Después va un bajo. Muy cortito. Este se llama Chody Ring. Este bajo es de un dumbbell, que se llama dumbbell. Con esto agarré la última carpa de ahorita. Después va otro stopper. Son dos stopper para que el bajo nada más corra ahí. Después va el feeder. Y después del feeder va un bajo, el de maíz que uso. Está funcionando. Después subo un video como lo monto y todo, pero ahí está. Vamos a ponerlo otra vez al agua y ahí subimos, ¿ok? Aquí está la cuarta.
you ever felt. Are you listening? Damn. Y a ver si la puedo desatorar. Aquí está la cuarta, estaba picando. Estaba picando, pero no puede picar. Había picado esto también, pero sé. Déjense las enseño. La cuarta. Aquí está. Cuarto monstruo. Bueno, esta está más pequeña. A ver, vente. Mire, aquí está. La cuarta, pero está más pequeñita. Ya. Vamos a soltarla como siempre. Es la cuarta de la mañana. La quinta, pero la otra se me escapó ahí, me metí al agua, pero se escapó, no la pude agarrar. Vamos a soltarla. Ahí quedó. Está la quinta. Es bagre, creo. Carpa. Pelean mucho.
Escapó. Pero ya cayó la otra. Ahí está la otra. ¿Sí ven? Se me escapó esa. Oh. La traía aquí en la orillita y se escapó. Soltándose esa, empezó a picar esta. ¿Sí ven? Se soltó. Pero aquí está la otra. Chiquita, no tan grande. Wow. Otra vez cayó con el dumbe. ¿Dónde está? Otra vez cayó con esto. El naranja. Esta pequeña no está muy grande. La más pequeñita. Pero aquí está. Bonita también. La quinta. Les digo que la quinta. Se me soltó aquí en la orillitita, soltándose se empezó a picar esta. Ok, vamos a soltarla. Ahí está. Ahí está la otra. La cesta. Dejen, traigo esto para acá un poquillo. Esta ya no voy a usar el landing net porque ya lo voy a secar para llevarlo. No, voy a sacar así. La más chiquita de la mañana, pero bonita. Mírenla. Es la última. Es bien temprano. Son las 7, 8 creo que de la mañana. Apenas empieza lo mero bueno, pero ya agarré varias. Ya mejor me voy. Aquí están, miren. Vamos a soltarla. Amigos, creo que es todo por hoy. Agarré 6, 7, creo que ya es suficiente. Como les digo, son las 8 de la mañana, apenas empieza
a picar, apenas empieza lo mero bueno ahorita, pero pues ya, con las que agarré hoy es más que suficiente. Gracias por suscribirse y espero les gusten los videos. Y ahí estamos, a la orden. Un saludo para toda la raza que le gusta la pesca. Nada, ahí estamos.